Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Sport and Golf, súper internacional, porque tenemos nada más y nada menos con nosotros, con José Miguel y conmigo, que somos los habituales. Hola José, ahora te saludo. A Alejandro Peric, desde Chile, médico, sin duda el capo del golf en Chile, porque para eso tenías el Chile Classic y sigues teniéndolo y quieres hacerlo volver. Y que no juega al golf, porque nos estábamos riendo antes de empezar precisamente con eso. Y que es médico y se lo sabe todo del COVID que le estábamos preguntando, porque has adelgazado. Yo se te nota y te conozco y te sigo. Y me decías que es que estás pasándolo muy, muy duro, ¿no? Trabajando. Así es, pues estamos aquí en Chile en medio de la pandemia, y especialmente en la zona metropolitana de Santiago, donde hay un mayor índice de contagio. Ya hemos superado los 300.000 contagiados. Jesús. Y 10.000 personas fallecidas en todo el país, de las cuales el casi 90% están en Santiago. Entonces, estamos viviendo un momento muy difícil, con todos los hospitales y los centros asistenciales en general, con mucha gente, a nivel de 95% de ocupación, y obviamente adaptando todos los otros servicios a lo que es fundamentalmente la atención del COVID. Entonces, son tiempos difíciles, pero bueno, felizmente en esta última semana ha descendido un poco. Ha bajado en un 10-12% la cantidad de casos nuevos. Así que esperamos que eso sea una luz de esperanza para que esto empiece lentamente a revertirse y ojalá no tengamos segundas olas, digamos, como está ocurriendo en otros países del mundo y especialmente en Europa. Aquí ha costado mucho que la gente entienda que tiene que cuidarse. Ya llevamos en Santiago y en varias otras ciudades del país 6, 8, 10 semanas de cuarentena, pero la gente no respeta. Y también hay un porcentaje alto de la población que, por razones económicas, fundamentalmente están obligados a salir a trabajar porque viven el día, claro. Y comen, digamos, de lo que trabajan en el día a día. Entonces, se ha dicho que hay más o menos un 30-35% de la población que efectivamente respeta la cuarentena y el resto no. Entonces, eso evidentemente ha incidido, digamos, en el alto número de gente que está contagiada y en el alto número de gente que ha fallecido, desgraciadamente. Así que, bueno, se vive un momento difícil que esperamos que, como dije recién, empiecen a aparecer algunas luces de esperanza para que el tema empiece a revertir. Sí, yo te comentaba antes de empezar que José en ese momento ha tenido que salir a una cosa. Hablaba hoy con un enfermero, muy, muy amigo mío, que además es de los que ayuda a todo el mundo, que se va a África a ayudar y cosas de estas, ¿no? Me decía, Mariano, si el problema no está en eso, es que están diciendo que la vacuna, yo te lo comentaba, que la vacuna tal, no sé qué, sí ya dijeron que la vacuna estaba en un año y llevamos 40 años y no ha habido vacuna. Hay tratamientos, la cosa ha ido mejorando y tal, pero no ha habido vacuna, porque no siempre aparece la vacuna. Sí. Digo, bueno, pues espero que te equivoques. Sí, bueno, y eso da un exabruto al final y un insulto, ¿no? Espero que te equivoques, porque, claro, sí. Pensar esas cosas es duro, y tú también lo hablabas, ¿no? Que... Sí. El otro tema importante es que no sabemos, digamos, cómo va a reaccionar la inmunidad del ser humano. Hay una serie de estudios, digamos, que son bastante contradictorios. Y evidentemente, una vez que aparezca la vacuna, también va a haber un periodo en que hay que hacer todas las pruebas pertinentes para ver la efectividad de la vacuna. Así que todavía hay harto camino por recorrer. Hoy he estado escuchando un comentario de unos científicos que estaban viendo que se pierde los anticuerpos, o sea que aunque los generes, con el tiempo los pierdes y puedes volver a cogerlo igualmente. O sea que, sí, bueno, como yo digo, es un bicho muy bien diseñado, muy bien hecho, para que nos jodamos poco a poco todos. Porque lo que está pasando a nivel mundial, y escuchándote a ti, la verdad que se queda uno
Joder, que es que eso lo hemos tenido aquí en España y sigue habiendo países todavía con ese estado de alarma y con ese índice de mortalidad. Y pff, la verdad que se te encoge un poquito el corazón, la verdad, Sí, escuchar esto todavía. seguramente en la mayoría de los países los números que se dan allá no son los números reales. Qué sé yo, Brasil, por ejemplo, tiene una cantidad impresionante de gente fallecida. Argentina tiene menos, pero Argentina testea muy poco, entonces tampoco se sabe realmente cuál es el número efectivo de gente infectada. Se me ha olvidado decirte dentro de las nuevas instrucciones de cómo hacemos en la nueva normalidad los programas, que lo pusieras en modo avión. Eso se me ha olvidado. Dios, No tenía te que ser preocupes, justo ahora. estamos en ello. Es que, señoras, señores, le he avisado con mucho tiempo de cómo hacemos los programas ahora, porque nos vimos justo cuando empezaba todo esto y lo hacíamos de una manera por Skype y hemos mejorado y modificado los programas ganando en calidad, pero claro, se me ha olvidado ese pequeño detalle que tengo que mejorar en el texto casi formativo que tengo cuando lo mando. Bastante has podido hacer con 5 minutos de tiempo. Sí, Oye, la ¿cómo verdad. ves los temas por ir un poco al golf y salirnos del COVID y de toda esta desgracia que, bueno, esperemos que si Dios quiere, entre todos la podamos vencer, entre todo el mundo? ¿Cómo ves los temas del golf y del tenis? Que tú, al fin y al cabo, has sido el presidente de la Federación Chilena de Tenis y tienes muchos amigos tenistas que también lo han pillado, ¿no? Bueno, aquí se está. Como estamos todavía en cuarentena, no hay ninguna actividad deportiva. Y de hecho, por ejemplo, el fútbol se iba a reanudar ahora a fines de julio, pero ya lo acaban de postergar nuevamente. Se está pensando ya en algo así como en septiembre. Y por otro lado, también en Sudamérica se juegan ahora las eliminatorias para el Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Claro. Y también hoy día están pensando en septiembre, pero hay grandes dudas de que eso pueda ocurrir. Entonces, bueno, los clubes de golf están todos cerrados, a pesar de que el golf es uno de los deportes que tiene mayor probabilidad de cumplir con las normas Sí. sanitarias, ¿cierto? Por razones obvias, digamos. Pero la verdad que en este minuto nadie piensa en deporte ni en golf, así que estamos obviamente haciendo planes ya para el próximo año. Como tú sabes, teníamos Dubái. un programa para hacer un torneo amateur del Chile Classic en Dubái en octubre y hemos tenido que suspenderlo, postergarlo para mayo del próximo año. Y bueno, todavía hoy día tampoco podemos asegurar de que en mayo del próximo año se pueda hacer. Nada, Así nada que seguro, pero parece razonable, ¿no? estamos trabajando en eso. Bueno, teníamos pensado, ya lo habíamos conversado con el PGA Tour, de traer de vuelta a Chile el Chile Classic en marzo, en enero del 2021, pero como ustedes saben, el calendario de torneos del circuito en Estados Unidos se corrió. Entonces la temporada 2019-2020 va a terminar a mediados del 2021, así que vamos a tener también que postergar nuestro torneo de Chile Classic para enero del 2022, porque cada 6 meses corría la temporada. Pero eso es una Entonces, buena noticia, que vuelve el Chile Classic y aunque sea sí, ya a año y medio vista, pero bueno, ya lo has conseguido. sí, es una buena noticia sin duda, porque como ustedes saben, yo les he contado en oportunidades anteriores, el Chile Classic es el evento más importante del deporte chileno. Históricamente no ha habido nunca un torneo de esa envergadura y está bien conceptuado y hoy día el golf está teniendo un desarrollo importante porque también nos está ayudando mucho los resultados que está obteniendo Joaquín Niemann en el PGA Tour. Sí. Hoy día en Chile mucha gente que jamás ha pisado una cancha de golf, ni siquiera ha entrado a un club de golf, ya sabe lo que es un verde, un águila y eso ayuda mucho y creo que Joaquín es un excelente embajador, no solamente para el Chile Classic, sino para el desarrollo de toda la actividad deportiva y del golf en general. Hoy día ya las páginas de golf en los periódicos y en las noticias de televisión son notables.
Hace 10 años atrás o 8 años atrás, cuando partió el Chile Classic, teníamos que, en mi caso particular, yo conocía a los periodistas por el tenis, entonces les tenía Claro. que pedir que por favor, como ya me conocían por el tenis, me ayudaran publicitando algo de golf en la prensa. Y lo hacían fundamentalmente como un favor personal. Hoy día ya no es necesario, felizmente. Hoy día hablan de golf porque el golf se ha ganado su derecho y se ha ganado su espacio y en realidad está teniendo, digamos, una importancia muy grande. Por primera vez en la historia del deporte chileno, un golfista ha sido elegido el mejor deportista de Chile, el propio Joaquín Niemann, por 2 años consecutivos. Entonces, son cosas impensadas hace 10 años, por 15 años. Realmente ha habido un desarrollo muy importante y creo que modestamente el Chile Clásico ha jugado un rol importante en esa difusión del golf en Chile. Cuando estábamos empezando, que yo no sé si José todavía, seguramente no lo llegó a ver, pero yo creo que se lo he contado alguna vez. Estábamos empezando y tú trajiste al entrenador de Niemann cuando nadie conocía a Niemann todavía internacionalmente Sí, a un claro. programa y fue además muy entretenido. Yo tengo todavía el móvil por ahí, pero no me atrevo a llamarle porque este hombre ahora debe ser, es la mano derecha de Dios, evidentemente. No, pero lo puede llamar porque no ha cambiado, sigue exactamente Ah, igual, sí. así que Sí, por el mismo número. Curioso. seguramente te va a responder porque fue su primera entrevista internacional, así que él también la tiene Ah, muy sí. presente. Sí, Qué curioso. Oye, o pues sea, de tenemos ahí un hecho, tanto, José. Así que sí. traerle aquí sería buena idea. Sería la Con leche, Alejandro, claro. evidentemente. De hecho, Mira, después de vamos a esa hacer una cosa. entrevista, él me llamó muy sorprendido de que, oye, me llamaron de España, increíble. Vamos a hacer una cosa si os parece bien. Nosotros vamos a estar juntos, pero no revueltos, ni nada sexual, evidentemente, José y yo, ¿eh? Entonces, podemos hacer un programa en el cual estemos los dos juntos y vosotros conectados desde allí. Y yo creo que Sí, sería perfecto. un bonito programa en las próximas semanas, no sé, 2, 3 semanas, cuando estemos ya organizados en Pozo Blanco, lo hacemos. ¿Te parece, Alejandro? Sí, perfecto, encantado. Encantado. Además es un Yo como tío suelo majísimo, ¿eh? Es un tío muy, muy majo, ¿eh? Muy, muy majo. decir, Mariano, me gusta tu forma de pensar. Vale. Yo no me he atrevido por eso, ¿eh? Porque digo, pues, joder, no se acordará ni de mí. Tú fíjate, le hicimos la primera entrevista internacional. Gracias a Alejandro. Gracias a Alejandro. Qué curiosa es la vida. Bueno, pues en este momento dulce y teniendo en cuenta que llevamos un tiempo más que razonable, si os parece, pasamos a dar una serie de consejitos, entre ellos que se suscriban y recuerden que está por aquí Golf y pasando por un lado y por el otro. Y volvemos ahora mismo y seguimos hablando. Yo quiero hablar de Chambé, pero bueno, es que le tengo admiración, pero podemos hablar de otras cosas, ¿vale? Volvemos ahora mismo, cuídense, no se me vayan y vean los consejos, por favor. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, Dime. ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo Sí, oyes y lo claro. escuchas, pero no es nada No, forzado, no ¿eh? me mandes, no me mandes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa?
Lo van a encontrar en Arto Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-383553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx. Del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Ajit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf?
¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Golf Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte, y de golf chileno no podemos hablar mucho, aunque bueno, de todas maneras, Niemann evidentemente también está allí, ¿no?, jugando. Sí, bueno, está en Estados Unidos y la semana pasada, o antepasada, tuvo un top 10, estuvo a punto de ganar su segundo torneo, y cometió un error, hizo un bogey en el hoyo 17, que lo dejó finalmente en el quinto lugar, pero estuvo puntero a tres hoyos del final. Así que nuevamente tuvo una muy buena actuación y esperemos ya que en las próximas semanas o meses gane su segundo torneo, lo que sería extraordinario. Ayer veía durante la transmisión del torneo que solamente cuatro jugadores menores de 22 años han ganado dos veces en el PGA Tour. Así que Joaquín podría ser el quinto, todavía le quedan como 10 meses para cumplir 22 años, así que esperemos que entre ese grupo selecto de 4 o 5 jugadores que han ganado a esa edad, lo que sería extraordinario, sin duda. Es que yo no sé... Deduzco que Tiger habrá sido uno, ¿no? Sí. ¿Quién han sido los 5? Tiger, ¿no? Seguramente, Jordan McIlroy, ¿no? Sí, Speed. Y ayer lo decía porque ayer había un jugador que finalmente salió segundo, que también tiene 21 años y que ya tenía ganado un torneo el año pasado, el torneo de GM. Entonces que también está... No me acuerdo cómo se llama. Wilson o algo así, ¿no? Wolf. Wolf, ¿ves? Por ahí va. No me... sí. Wilson es otra cosa, Wilson. Sí. Y la verdad es que yo no sé si habéis visto, yo recuerdo cuando ganó ese torneo, se hizo mucho vídeo de él y tal, y yo vi uno del swing, y es que Joaquín Niemann no es que sea flexible, es que debe ser un Buda tibetano, o sea, es una cosa espectacular. El tío se retorcía de tal manera, tal, no sé qué, pegaba un hachazo con el drive. Bueno, yo hago eso y me he partido en 3, o en 4, o en 30, no sé. Pero claro, es muy joven, está desde pequeño entrenado además por su entrenador actual, ¿no? Que era sí. Quien hablábamos hace un momento. Y la verdad es que, desde luego, este hombre ha hecho de él unos buenos mimbres, no ha hecho un cesto, ha hecho el mejor cesto que hay ahora mismo en toda Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, ¿no? Sí, claro. Sí. Él no ha pasado como muchos por Estados Unidos en universidades, se ha mantenido en Chile toda su etapa. Fue a la universidad de Estados Unidos, pero estuvo menos de medio año y se retiró de la universidad y tomó la decisión de ser profesional. Eso fue ya hace 2 años. Fue profesional a los 19 años. Cosa que en el golf pocos jugadores hacen, pero él tomó esa decisión y, bueno, por lo que está viéndose, ha sido una buena decisión. Ya tiene ganado $4.900.000.
Entonces, sí, ha tenido una buena decisión, está claro. Va a ser en el corto plazo el mejor deportista también de la historia de Chile en cuanto a premios. Garantías, claro. Y eso que en premios seguramente sea a lo mejor un 20% del sueldo, porque en patrocinadores seguramente. Se cobra mucho más que en premios. Si con ganar un premio al año ya sería, para cualquier jugador lo firmaría, vamos, ganar una vez al año. En el caso chileno, el deportista que más dinero ha ganado en su historia ha sido Marcelo Ríos, claro, que fue en algún minuto el número uno del mundo en el tenis. Y él recaudó 19 millones de dólares en premios. Entonces, ¿en cuántos años? En 8 años, porque se retiró muy joven. Se retiró a los 28 años, 27 años. Fíjate. Y bueno, Joaquín con 21... tiene ya la cuarta parte de Ríos, y obviamente la carrera de un golfista es mucho más larga que la de un tenista, entonces si no tiene ningún problema de salud, claramente lo va a superar en el corto tiempo. De hecho, Joaquín hoy día ya es el décimo jugador latinoamericano con mayores ingresos en la historia. El número uno sigue siendo Camilo Villegas, el colombiano. Sí, que tiene como 20 millones de dólares. Y el segundo es Ángel Cabrera, el argentino, que ganó 2 majors y tiene algo así como 16. Camilo bueno, más que Cabrera. Sí, sí. Curioso. Hombre, sí, curioso. Los majors y... Curioso, porque, bueno, Camilo ha ganado 6 torneos. Claro, ni un majors, pero ha ganado 6 torneos y ha tenido mejores resultados individuales en otros torneos. Ha tenido más top 10 y cosas así. Entonces, el acumulado es más que Cabrera. Cabrera ha tenido grandes resultados puntuales, pero de repente ganaba Augusta y después hacía 6 torneos en que no pasaba el corte. Entonces, desde ese punto de vista era más irregular. Bueno, le gustaba mucho celebrar y como el bueno basado, como gran argentino que es. Es cordobés, ¿no? Algo para mantenerse, ¿no? ¿Cómo? No, tú, José. No, que jugaba al golf por diversión, porque le gustaba y ya está. Sí. Yo siempre me acuerdo que nosotros lo invitamos a Chile a inaugurar un club. Antes de ganar Augusta, por supuesto. Y vino con el Gato Romero, que era en ese minuto el mejor jugador argentino, Eduardo Romero. Entonces, cuando lo llamo, me dice, bueno, tienes que acordar con mi manager los honorarios, ¿ya? Pero te quiero decir una cosa, que me tienes que hacer 3 asados, uno por cada día. Una vez que acepte los asados, ahí vamos a acordar la cifra que nos tienes que pagar. Pero los asados son intransables. Y efectivamente, le hicimos los asados. ¿Cómo comía el hombre? Era impresionante, impresionante. ¿Qué edad tiene ya Cabrera? ¿Es senior, no? ¿De la, sí, de la quinta de Jiménez? Acaba de subir a seniors este año. Creo que tiene 50 o 51 años de edad. Es cordobés, sí, ¿no? Sí, es cordobés, sí. Como tú, José, sí, pero en el otro lado. Como yo, te iba a decir que... Cordobés como yo. Muy simpático el hombre. Me lo he topado varias veces fuera de Chile y siempre se acuerda de su viaje a Chile. Bueno, hombre, pues un asado por día no está mal, ¿eh? Sí. Encima sí te pagan por comértelo. Sí. Claro, o sea, de hecho no tenía mucho. El PGA sufría mucho con él porque obviamente siempre buscaba la imagen de un golfista para representar el golf latinoamericano. Entonces, durante mucho tiempo esa imagen fue Camilo Villegas, que era un tipo delgado, atlético, que hablaba bien inglés, ¿ya? Y de repente Camilo Villegas desapareció. Y apareció Ángel Cabrera ganando Augusta. Y Ángel Cabrera no habla inglés, ¿ya? Su físico estéticamente tampoco es muy privilegiado. Entonces, estaba muy complicado con él. De hecho, después apareció otro chileno, que es Benjamín Alvarado, que lo manejábamos nosotros. Y el PGA puso los ojos en Benjamín porque además tenía buen semblante, buena pinta, buena facha.
pero lamentablemente no le fue bien en el Tour, tuvo solamente un año. Así que yo creo que ahora deben estar muy contentos con Joaquín Niemann porque cumple absolutamente los requisitos y además es muy joven. Entonces ahí tienen una buena imagen por mucho tiempo como representante del golf latinoamericano. Bueno, y también hay un mexicano, Abraham Anser, que también está jugando muy bien. Tiene 28 años y también, digamos, él es un buen apoyo para el marketing del PGA Tour. A no saber jugar golf, sabe de golf, Mariano, Alejandro, ¿eh? Sí, algo leo. Es que es muy bueno como director de todo lo que se le ponga por delante, ¿eh? Quiero decir, ¿tú con cuántos años eras presidente de la Federación Chilena? Yo fui presidente durante 4 años y fui presidente con 26 años de edad. Así que tengo todavía el récord mundial de juventud como presidente de una federación deportiva en tenis a nivel mundial. Y tú sí eras tenista, además. Sí, yo jugaba así tenis, sigo jugando. Jugaba bien a nivel amateur, por supuesto. O sea, nunca tuve la posibilidad ni el deseo de dedicarme profesionalmente al tenis. Pero sí, jugaba harto, jugaba mucho y jugaba frecuentemente, además. Entonces, y esa fue la razón por la cual tampoco quise aprender a jugar golf en su momento, porque mi raciocinio fue que si me dedicaba a jugar golf, nunca iba a tener el nivel deportivo que tenía en el tenis. Entonces, como todos los deportes, para entretenerse hay que jugar relativamente bien. Si no, si uno hace 180 palos por salida, no se entretiene ni uno ni tampoco los acompañantes. Entonces, no pasa nada, haces deporte y luego te bebes 2 cervecitas, sí, y ya está. El 8-19. Sí, al final todos tenemos un grado de competitividad y queremos ganar de repente algún partido, ¿no? Sí, eso es. Es lo que te hace mantenerte en los deportes, ¿eh? Seguro, sí, claro. Una de las anécdotas más divertidas que ha contado Alejandro, que yo a mí me gustaría que lo volviera a contar, es cómo entra él en el golf. Porque él es un hombre de marketing y un conocedor del deporte chileno y mundial, perfecto. Pero es curiosa la manera que cuentas cómo llegaste al golf, ¿verdad? Y sí, eso deberías contarlo otra vez, ¿eh? Ahora que lo estamos grabando de otra manera. Sí, bueno, yo cuando dejé de ser dirigente de la Federación de Tenis, al pocos años, digamos, montamos una empresa de marketing deportivo. Y bueno, evidentemente nuestro objetivo era fundamentalmente el tenis y otros deportes. Y PGA Tour llegó a Chile en el año 2011 con la idea de hacer un torneo de que en ese tiempo se llamaba Nationwide Tour. Y la Federación de Golf tomó la iniciativa, leyó el cuaderno de cargos y, bueno, pasó un año y no hizo nada. Le quedaba un mes para dar la respuesta al PGA Tour. Y un señor que era miembro del directorio de la federación dijo: yo conozco a una persona que se dedica a organizar eventos, porque yo también era tenista. Y fue presidente de la Federación de Tenis. ¿Por qué no lo llamamos? A ver si nos puede apoyar. Y así fui a una reunión a la Federación de Golf. Yo no conocía a nadie, ni siquiera a ese extenista. Y me plantearon su problema, digamos, que les quedaba, habían transcurrido 11 meses, les quedaba un mes para responder, y estaban en cero. Y tenían que conseguir aproximadamente $1.200.000 anuales para firmar un contrato por 4 o 5 años. O sea, eran $5 millones o $6 millones que hay que conseguir. Entonces, queremos contratarlo a usted para que usted nos asesore y usted salga a conseguir los recursos. Bueno, en ese transcurso, en ese mes, yo me di cuenta, digamos, que el potencial del PGA Tour era fundamentalmente todos sus medios de comunicación mundiales, que eran impresionantes para los que estamos acostumbrados en Chile. Entonces dije, bueno, acá no hay que ir al auspiciador tradicional, aquí hay que ir al gobierno y hay que ir a buscar la forma de usar esos medios de comunicación para promocionar la imagen de Chile y promocionar turísticamente claro. Chile. Y felizmente el gobierno me recibió después de muchas puertas que golpeé, incluso con la subsecretaria de turismo que no me quiso recibir porque me dijo que era
imposible hacer un torneo de ese nivel en Chile. Pero finalmente las autoridades superiores accedieron y logré en esos 3 semanas conseguir algo así como $800,000, que era más o menos el 75-80% del monto que había conseguido. Volví feliz a la federación a contarle la gran noticia de que ya tenía el 80% del dinero. Y los 9 directores me miran así con cara de desagrado. Me dicen, no, pero si no cumpliste tu trabajo, tenías que conseguir 1.200.000. Digo, oye, en 3 semanas conseguí 800.000, falta un año para el torneo, claramente en un año voy a conseguir el resto. No, imposible, no. Muchas gracias. Hiciste muy mal tu trabajo. Chao. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué van a hacer? Oh, bueno, lo más probable es que le digamos que no al PGA Tour. Entonces le digo, bueno, ¿ustedes me pueden hacer un favor? ¿Pueden llamar ahora inmediatamente al PGA Tour para decir que ustedes no lo hacen? ¿Y por qué? Bueno, porque yo quiero hacerlo. Sí o sí. No, pero tú no eres del golf. Aquí no te va a atender el PGA Tour. Nadie te conoce. Bueno, le dije, ese es problema mío. Hagan eso y yo me preocupo del resto. Entonces, puede conseguir todo. Llamaron por teléfono y efectivamente le dijeron al PGA Tour que no lo iban a hacer, que se desechaba la opción. Y bueno, dije yo, mañana voy a llamar yo. Denme el número de teléfono. No te vamos a dar el teléfono. Bueno, obviamente me metí a la página web del PGA Tour, ahí estaban algunos datos, llamé, al día siguiente llamé, me presenté con el director de marketing del circuito y le expliqué lo que había ocurrido. Entonces él me dice, bueno, ¿y quién es usted? ¿Qué es lo que ha hecho usted en su vida como empresario, en su vida deportiva? Entonces yo le dije, bueno, crucé la calle de su oficina, a 2 cuadras está la sede, en la misma ciudad, de la ATP, de tenis. Vaya a la oficina de la ATP y pregunte quién soy yo. Ahí le pueden dar alguna información mía. Ah, me dijo, perfecto. Bueno, obviamente fue, cruzó la calle y seguramente también me googleó. Y al día siguiente me llama y me dice, ¿usted puede viajar la próxima semana a Bogotá, a Colombia? Porque nosotros tenemos una reunión en Bogotá con la gente que organiza el circuito en Bogotá y queremos juntarnos con usted y conocerlo. Sí, claro, perfecto, voy la próxima semana a Bogotá. Partí a Bogotá y estaba el presidente del tour con el director de marketing. Abren su maleta, sacan una carpeta y me dicen, toma, acá está el contrato, firme. Y ahí me dio un poco de susto porque tenía que firmar un contrato por 4 años, que significaba en el fondo prácticamente $5 millones. No había firmado nunca un contrato en deporte de esa magnitud. Así que así nació. Bueno, después cuando anunciamos el torneo en Chile, me llama la gente de la federación y me dice, oye, pero ¿cómo? Tenemos que participar nosotros también. Si nosotros te llamamos, nosotros te abrimos los ojos. Sí, le dije, feliz, ustedes pueden participar en todo lo que quieran. Yo los voy a invitar a todos los eventos, pueden salir en todas las fotos que sea necesario. Pero ahora el torneo es mío, así que todas las decisiones deportivas y comerciales las tomo yo. Y bueno, así fue. Tuvimos una relación con la federación buena, muy, muy diplomática, nos apoyaron en algunos temas, pero el torneo siguió siendo nuestro y esa fue nuestra manera de llegar en grande al golf. Y bueno, muchos de ellos siempre pensaron de que algo iba a pasar, que el torneo finalmente no se iba a poder completar, porque como ya les he dicho varias veces, para el medio chileno era un torneo gigante. O sea, el torneo más grande que tenía el deporte chileno era un torneo ATP de tenis, que se hacía en Viña del Mar, que era equivalente a un cuarto de Chile Classic. Entonces, realmente era un salto importante en un deporte que además era, para la gran mayoría de los chilenos, era desconocido. Entonces,
uno tenía que empezar a explicar esto con peras y manzanas para que la gente entendiera y hacer comparaciones odiosas, porque en definitiva no es bueno decir, oye, no, este torneo es 4 veces más grande que el torneo ATP de tenis. Ah, pero ¿cómo? Si en el ATP de tenis tenemos a Massú y González, que son medallistas olímpicos, número 5 del mundo. Sí, está bien, pero este torneo es más grande. Y tuvimos grandes jugadores en el torneo, hemos tenido grandes jugadores. Justin Thomas, Kevin Kisner, que ayer salió tercero, Hadwin, que salió quinto ayer, Tony Finau. Bueno, hay más o menos 20 jugadores que después de venir al Chile Classic ganaron el torneo del PGA Tour. Entonces eso también para nosotros es muy importante para que la gente se dé cuenta el nivel de los jugadores que vienen. Y realmente para nosotros también, además tenemos una muy buena relación con esos jugadores, porque siempre se acuerdan de haber venido a Chile, que para todos ellos era un país lejano, desconocido, y para ellos fue una sorpresa. O sea, de hecho, varios jugadores se sorprenden, digamos, que suena chistoso, pero se sorprenden, dicen, ah, pero ¿cómo? Acá hay edificios. No, es que es impresionante. Pero bueno, son historias jocosas, pero que también sirven para que en nuestros lugares se conozcan nuestros países, y creo que para el deporte chileno, también para el PGA Tour, es importante haber clavado una banderita tan lejos en Santiago de Chile. Ellos lo destacan siempre. Siempre destacan que tienen torneos ahí, muestran el mapa. De hecho, una vez estábamos en una reunión, que en ese momento no era presidente, pero estaba como dueño del club, estaba Donald Trump. Y a Donald Trump le tuvimos que mostrar el mapa para explicar dónde quedaba Santiago de Chile. Solamente de la Patagonia. Entonces ahí le explicamos y le mostramos el mapa, y acá hay un torneo, mira, acá está la bandera en este lugar, a 11.000 kilómetros de distancia de Jacksonville, donde estábamos en la reunión. ¿Cuánta gente entró? Que eso me lo contaste. ¿Cuánta gente entró en el primer evento del Chile Classic en la página web? Ah, en las páginas web vinculadas al torneo tuvimos 231 millones de visitas únicas. 231 millones. Es un dato importante, ¿verdad? Sí. Eso representa, para contextualizar el mercado chileno, 10 años de las dos páginas de los dos medios de comunicación más importantes del país. 10 años. ¿Ya? Entonces, es una locura. O sea, cuando nos llegó el estudio de una empresa norteamericana, nosotros pensamos que se habían equivocado en un cero. Por lo menos, ¿no? Que no está mal tampoco. Sí. No, tampoco está mal. Pero no se habían equivocado. Después nos mandaron el desglose y realmente fue impresionante, ¿no? Para nosotros fue una sorpresa gigante, porque además en Chile se hizo durante varios años en conjunto con otros países sudamericanos una prueba que se llama el Dakar, que es de automovilismo, motos y todo lo demás, que también es muy famosa, especialmente la gente que le gustan las tuercas. Y sí. Bueno, y ellos vendían, esta empresa francesa vendía, digamos, muy bien su evento, fundamentalmente con la cobertura mundial. Y este estudio que se hizo en Estados Unidos respecto al Chile Classic demostró que en ese año Chile Classic tuvo 7 veces más cobertura que el Dakar. El Dakar. Y 40 veces más que el torneo ATP de tenis. Entonces, era el... Madre mía, qué barbaridad. Mira, hombre, que el Dakar, un evento a nivel mundial, sí, claro. Muy importante. Sí, claro. Bueno, y además con costos para el país muchísimo mayores a lo que representa el Chile Classic. O sea, yo les conté la cifra que aportaba el gobierno, y en el caso del Dakar, en la pasta, dinero constante y sonante, ponían 6, 8 millones de dólares, más todo el apoyo logístico de policía, helicóptero, medicina, que deben ser otra cifra parecida. Entonces, en la balanza, sin duda que desde el punto de vista de los aportes y los retornos, Chile Classic era número uno lejos.
Las cosas no pasan por casualidad, ¿eh? De una llamada por teléfono, 3 semanas de esfuerzo, te dicen que no, que no. Esto como cuando quedamos ahí con los amigos. No hay huevo. ¿Cómo que no hay huevo? Esto sale para antes sí o sí. Esto sale para antes sí o sí. Alejandro es un gran tipo de marketing, además, aparte de una buena persona. Pero lo vamos a tener que dejar ahí porque me acabo de dar cuenta que llevamos 24 minutos en la segunda parte. Sí. Pero es que el tema lo ameritaba. Oye, ¿os parece entonces bien que lo que hemos hablado nos vemos en unas semanas cuando tengamos controlado los temas en Pozo Blanco, cuando tú hayas visto cómo si puedes quedar con el entrenador de Niemann y repetimos, ¿os parece? Sí, encantado, cuando tú quieras. Yo te aviso. Perfecto. Yo les aviso. En cuanto estés disponible, nos lo dices y arrancamos otra vez un buen programa divertido y hablamos de Dios y la mano derecha de Dios. Cuidaros, tío, que es siempre un placer charlar con vosotros. Alejandro, muchísimas gracias porque sé que tiene mucho lío y nos ha hecho un hueco y de verdad te lo agradezco mucho. No, encantado, me gusta mucho participar con ustedes, así que cuando ustedes quieran me avisan y ahí estaré presente. Igualmente. Un abrazo desde Santiago. Un abrazo, Alejandro. José, nos vemos el miércoles que grabamos otro y ya lo dejamos todo preparado para la semana que viene, gastar el tiempo en golf. Aunque parezca mentira, tenemos 3 programas, los tenemos programados ya. Sí, sí, vamos bien. Después de la semana pasada que tuvimos, ¿eh? Sí. Señoras, señores, estos señores van a volver enseguida, ya lo acaban de oír, y a mí me tienen que aguantar en 2 o 3 días. Y gracias por aguantarme, cada vez me aguantan más la gente. Así que se lo agradezco una barbaridad. Chao, hasta la siguiente y gracias. Chao, chao. Coaching Gol Radio Televisión. Pues Holiday Gol nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.